El cambio y la estabilidad durante el ciclo de vida de la persona. Su objetivo se centra en describir, explicar, pronosticar e intervenir en el desarrollo cuando sea necesario. Sus ámbitos de estudio se enfocan en el desarrollo físico, psicosocial y cognitivo. El docente puede intervenir al desarrollar actividades encaminadas a trabajar estos ámbitos, los cuales impactarán en el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Educación para cada uno de los niveles de educación básica, media superior y superior. ¡Sí! ¡Soy maestro! ¡Maestro! ¡Tengo el corazón henchido cuando hago mi labor! ¡Vivo el más hermoso privilegio! ¡Ser educador! ¡Mi escuela es un escenario! ¡Qué orgullo ser profesor!